Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. El día de hoy vamos a hacer un video tutorial de los últimos talleres que realizamos como parte de la serie de videos que estamos realizando en Kuna Consulting para las capacitaciones y para enseñar a las personas en ciberseguridad de manera específica en aplicaciones web y en aplicaciones móviles. Este video forma parte de una serie de videos que yo estoy realizando para el proceso de certificación en EWPT y en EWPTX de eLearn Security. De hecho, en el examen no viene directamente estos temas de Web API, o al menos no los recuerdo, pero de todas maneras están asociados. Es un tema muy, muy recurrente en los procesos de pentesting dedicarse o dedicar un capítulo especialmente a los web service, a los web APIs, a los microservicios, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Espero que este video no se extienda más de la hora y media, que es lo que realmente tengo planificado realizarlo, quizás un poco menos. Vamos a ir viendo cómo vamos desarrollando cada uno de los ejercicios, los retos y cuáles serían los próximos pasos siempre a desarrollar, porque ya saben que en estos videos explicar todo es muy, muy complicado. Así que vamos, vamos, comencemos con el video. Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, me presento, mi nombre es Omar Palomino, yo tengo un canal de YouTube donde realizo este tema de videos para ayudar a las personas a aprender de ciberseguridad, pentesting y seguridad ofensiva en general, en este caso sobre aplicaciones web y web service. Ahí aparece un poco de mi hoja de vida, no lo voy a repetir mucho, pero en la parte lateral derecha están mis redes. Está mi correo electrónico, yo trabajo para Kuna Consulting, LinkedIn, Facebook, Instagram y mi canal de YouTube, donde va a aparecer este video. Me ayudaría si te suscribes. Dale, listo, comencemos, comencemos. Bueno, ya les adelanto que para desarrollar este video vamos a utilizar el top 10 de API de OWASP. Está actualizado, que es de este año 2023. Vamos a revisar las principales vulnerabilidades que están en este top 10. Tengo, de hecho, los ejercicios alineados a este top 10 de vulnerabilidades. Y para poder desarrollar los ejercicios, vamos a utilizar el CRAPI, que aparece aquí. Luego les detallo la URL para que ustedes puedan descargar la aplicación. De hecho, está dockerizado, así que vamos a utilizar un Docker para poder desarrollar los ejercicios. Entonces, vamos a utilizar, digamos que el top 10 de OWASP, y vamos a utilizar también esta CRAPI, que es una aplicación desarrollada por OWASP para, digamos que, practicar las vulnerabilidades y entenderlas mejor. ¿De acuerdo? Pero antes de eso, antes de comenzar, es importante entender algo. A ver. El proceso, todos los procesos de aprendizaje, y de hecho este video es parte de tu proceso de aprendizaje, si es que es la primera vez que vas a evaluar web service, web APIs. En todo proceso de aprendizaje hay una parte que es importante, que es la parte de comprender cómo es que realmente, o comprender la naturaleza de las vulnerabilidades. Comprender es cómo es que aparece esta vulnerabilidad y a partir de esa comprensión se pueden desarrollar las técnicas para poder vulnerar los sistemas, para poder vulnerar un web API. Si no está esta parte de comprensión y simplemente es una lectura o simplemente desarrollar un ejercicio sin entender lo que ocurre detrás, es aprenderlo de manera, digamos, deficiente. Porque luego va a aparecer algo, algún sistema, un web API, o algún sistema que consume en Web API con alguna variante y no lo vas a entender, se te va a complicar demasiado. Entonces hay que entender la naturaleza de lo que está ocurriendo. Entonces vamos a repasar primero los conceptos básicos, algunos escenarios a los cuales tú te vas a enfrentar en tu proceso de evaluación como ethical hacker, pentester o como parte de un equipo de red team también. Entonces comencemos con eso, comencemos con eso. Hay que entender un poquito de la historia de los web APIs. Antes de continuar también, es bueno mencionar que este video fue parte de un en vivo que se realizó como parte de Kunak Consulting, que es la empresa donde yo trabajo. Entonces, en ese momento no se llegó a grabar porque fue, digamos, todo muy rápido, fueron los primeros días de diciembre, si es que la memoria no me falla, y, digamos, son fechas complicadas,
complicadas. Este mes de diciembre también ha sido muy, muy complicado. Imagínense, desde los primeros días de diciembre hasta ahora ha pasado casi más de 20 días, 25 días, que en realidad me doy tiempo para cargar este video. Entonces, comencemos. Comencemos, por favor, con la explicación que hay detrás. Vamos, comencemos con lo primero. Hay un tema de conceptos que hay que entender, hay que entenderlos bien. Y voy a remontarme hacia algunos años. Por favor, entiende los conceptos porque luego estos van a aparecer mucho en tu proceso y estoy básicamente concentrándome en los principales conceptos porque hay más conceptos que no nos va a dar chance de revisar por los tiempos. Pero comencemos. Cuando yo estaba en la universidad, hace bastantes años ya de hecho, se empezó a hablar de los web APIs, perdón, los web services. Este es un concepto que en mi época universitaria, ya por el 2007, 2006, cuando yo estaba ya en ciclos avanzados de la universidad, se empezó digamos, a difundir el concepto de web service, los web services. Entonces, cuando uno preguntaba qué cosa era un web service, en ese momento era una revolución. El web service era un mecanismo por el cual dos empresas podían comunicarse, ¿de acuerdo? Vamos, si quieres, aterrízalo un poco más. Dos sistemas podían comunicarse. Un ejemplo clásico, es para aquellos que son de Perú, por ejemplo, es el registro de identificación, el registro nacional de personas, ¿no? Se conoce como RENIEC en Perú. Entonces, si alguien quería, por ejemplo, consumir algún recurso, saber digamos, los datos de una persona, consumía un web service de una institución. Los registros, por ejemplo, de las personas, ¿no? Que aquí en Perú se le conoce como RENIEC. Es solo un ejemplo, ¿no? Es solo un ejemplo. Luego no vaya a ocurrir que alguien diga Omar está hablando de la RENIEC. No, no, no. Simplemente es un ejemplo. Podría ser cualquier organización. Entonces, los web service empezaban a consumir estos registros y los sistemas, las organizaciones podían obtener datos de otra empresa. En ese momento era una cosa importante. Ahora esto es nada. Pero en ese momento era importante. Entonces, aparecieron los web service. Y el web service principal que apareció y que conocimos al inicio en mi época universitaria eran los web service SOAP. Ya vamos a hablar un poquito de los SOAP también, ¿de acuerdo? Pero los SOAP básicamente es una estructura XML, ¿no? Que yo podía consumir. En un momento les pongo un ejemplo de un SOAP para que se pueda entender. O lo hago de una vez para que se pueda también comprender. Miren aquí, he colocado un pequeño dork. Aquí en pantalla es un dork, podría ser cualquier país, da lo mismo. ¿Acuerdo? Entonces estoy colocando .gob.pe, páginas peruanas, y WSDL, que son las extensiones de estos web service o web APIs. Ya vamos a hablar la diferencia, pero en ese momento web service con estructuras XML, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, parece que no cargo, vamos a buscar otro. ¿Cargó? ¿Dónde cargó? Ahí está, cargó. No sé qué pasó la primera vez. Entonces aquí estaba, ¿no? Esto era un web service. De hecho, esto se puede abrir con un SOAP UI. Es medianamente todavía común que las organizaciones utilicen SOAP. Esto de aquí se abre con un SOAP UI. Vamos a utilizar SOAP UI para ver de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, estos SOAP, estos web service, se podían consumir con un clientito. El SOAP UI venía la verdad bastante bien. Miren, vamos a revisarlo. Entonces, voy a cerrarlo. Creo que tengo el SOAP UI. Entonces, voy a cargar un proyecto SOAP. Ese es un nombre nada más. Ahí está. La URL la estoy haciendo muy, muy rápido. Muy, muy rápido. Me dice que activado el proxy, eso debe ser. Y a ver, voy a cargar una vez más. Voy a borrar el anterior. Remove. No. Y SOAP, su nombre. Acá está la extensión, WSDL. A ver si ya cargó. Y por aquí tengo, voy a hacerle un poquito el zoom aquí correspondiente.
Los métodos, ya vamos a hablar de los métodos. ¿Qué es esto, no? Pero acá está el SOAP, ¿no? Su versión, sus versiones correspondientes. Esas son las operaciones. Entonces uno podía coger una de estas, estos métodos, y estos métodos aparecían a su vez. Ahí está. Aparecían con sus, digamos, parámetros, y uno podía consumir. Esto era un web service, los primeros que salieron. Todavía existen muchísimas organizaciones que lo utilizan. No, no es nada extraño que eso ocurra, nada extraño. Entonces, sigamos, por favor, sigamos en el proceso, si no, no avanzamos. Esa fue los web services. Estos web services eran SOAP y empezamos a hablar de los REST. ¿Qué ocurrió con los SOAP? Los SOAP eran, digamos que de alguna manera, ineficientes. Había una manera más eficiente de poder hacer web service, porque los XML, los SOAP son solamente XML, entonces el REST dijo, ¿por qué solamente XML? Podríamos establecer otros mecanismos, otros formatos para compartir información, ¿sí? Entonces empezamos a migrar y empezamos a hablar ya no de web service y de web APIs. Empezamos a hablar ya no de web service, sino de web APIs. Empezamos a cambiar nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Y básicamente los web APIs ya eran REST. Hubo cambios, ¿ah? No vayan a pensar que simplemente fue un cambio de nombre, no, hubieron más cambios detrás. Por ejemplo, un web service era básicamente para consumir información, en cambio un web API era una manera de comunicación mucho más estándar, ¿de acuerdo? Mucho más genérico. Se podría, hasta el momento uno utiliza llaves, keys para comunicarse con web APIs, mandar órdenes, solicitudes, entonces empezó a migrar el asunto. Pero básicamente eran REST, peticiones REST, ¿de acuerdo? Entonces pasamos de web service a web APIs. Un web service que básicamente consumía información con SOAP, a hablar de web APIs que ahora consume información a través de REST y que además ya no solamente sirve para consumir información, sino es un mecanismo mucho más global para comunicarse con todo. Mandar órdenes, activar cosas, los web APIs, ¿sí? Y entonces se empezó a hablar de múltiples clientes. Ya se hablaban de los móviles, ¿sí? Ya se hablaban de, en general, de cualquier aplicación web, aplicaciones de escritorio. Entonces los web APIs empezaron a reinar en este mundo. Tanto los web service como los web APIs tienen una característica importante que tienes que entender, que son estructuras monolíticas. Vamos, para que se entienda. Eso es el desarrollo. El desarrollo es un desarrollo grande, importante para una de esas operaciones que realiza. Es importante que aprendas la nomenclatura. En los web service y en los web APIs, las operaciones se le conoce como métodos. ¿Sí? Así se le dice. Tienes que aprender esa nomenclatura si es que tú estás en el mundo de ciberseguridad, en el mundo de pentesting, porque luego cuando converses con un desarrollador, el desarrollador te va a hablar en su lenguaje y tú tienes que entender que las operaciones son métodos. Por ejemplo, en este SOAP UI que te mostré, este que dice consultar afiliaciones temporales, es un método, es una operación y este método tiene sus parámetros. Bueno, listo, para que lo tengas claro, básicamente. Entonces los web APIs empezaron a consumir, ya empezábamos a hablar de REST, empezó a reinar el REST. Omar, ¿cuál es la diferencia? Bah, que el SOAP era una estructura XML, el SOAP listaba todas las operaciones, o sea, todos los métodos y todos sus parámetros. En cambio, el REST no. En el REST no se listan ni los métodos, o sea, sus operaciones, ni sus parámetros. En el REST es una estructura que no es posible de enumerar su composición, sino que básicamente la conoce el desarrollador, conoce sus parámetros, conoce la URL completa, es mucho más, digamos, desde el punto de vista de seguridad, es más seguro porque es invisible para un pentester conocer el REST, si es que no hay una documentación al respecto. Y además ya no solamente era XML, se podía utilizar, obviamente, XML, JSON, HTML, lo que quisieras, básicamente estaba mucho más abierto. Así que el REST empezó a reinar. Vamos a revisar, de hecho, estos REST, ¿no?
Y monolíticos, es un desarrollo grande, múltiples funciones, múltiples operaciones. A eso se llamaba monolítico. Muy bien, pasó el tiempo, y hace no mucho, entiéndase que en informática, cuando hablamos de hace no mucho, hablamos de, digamos, años, 5, 6 años, 7 años, 8 años, es hace no mucho, en informática al menos, ¿de acuerdo? Y empezamos a hablar de los microservicios, que ya no son estructuras monolíticas. Al contrario, son estructuras muy específicas, muy específicas. Es decir, empezaron a hacer funciones muy puntuales. Alguien dijo, oye, no podemos estar a cada rato desarrollando un web API o un web service. Entiéndase que aquí los conceptos empezaron a mezclar, ¿no? La gente le sigue llamando web service, web APIs. Alguien dijo, no podemos estar a cada rato desarrollando un web API para cada cliente que necesita. Necesito crear una función específica que sea consumida siempre. Por ejemplo, devolver datos de personas. Datos de clientes. Entonces, no voy a estar yo creando a cada rato un web service, un web API. Solamente voy a hacer una única función. Una única función, entiéndelo como una función matemática, si es que quieres, para la mayoría de ustedes que tienen información de ingeniería, ¿de acuerdo? Una función matemática que siempre se le envía unos parámetros y devuelve lo mismo. Se le envía unos parámetros y devuelve lo mismo. Pero solamente eso. Entonces, que lo consuma quien tenga que consumirlo. 20 clientes, 20 aplicaciones, servicios, no me importa. Esto siempre va a devolver los datos del cliente. Entonces, pasamos de estructuras monolíticas, muy grandes, desarrollos muy grandes, a estructuras específicas, muy, muy puntuales. A esas estructuras muy puntuales se les cambió de nombre. Empezamos a hablar de algo que se llama microservicios. Y estos microservicios tienen funciones totalmente, digamos, definidas, ¿no? Acá hay una función 1, acá hay una función 2, una función 3, funciones ya establecidas y que se reutilizan entre todos los sistemas. La función 1 llama a la función 2, la aplicación llama a otra aplicación de esa manera. Bueno, justo en plena grabación se apaga la cámara, no importa, voy a reiniciar la cámara, pero vamos, sigamos por el momento sin la cámara. Entonces, empezamos a cambiar y ahora empezamos a hablar de microservicios. Estos microservicios ya son funciones específicas y se llaman entre todos. Entiéndelo así, en una empresa, en una organización, hay múltiples sistemas. Múltiples sistemas, y entonces estos sistemas a cada rato van a tener que, en todo momento, voy a ponerle la S sistema 1 y sistema 2 aquí para que se pueda entender. Entonces, estos sistemas necesitan consumir siempre datos de clientes. Entonces, este llama a este microservicio, a los microservicios en general, y cada uno de ellos recibe un nombre. Cada una de las funciones se le conoce como un endpoint. Entonces consumen estos endpoints. Siempre, ¿no? Porque necesito siempre obtener los datos del cliente. Eso es. Pero ya son muy específicos, ¿no? Y cada uno de estos microservicios podría consumir otro microservicio, podría consumir el microservicio de otra empresa y finalmente podría consumir múltiples bases de datos. Empezamos a hablar de estructuras muy pequeñas, servicios muy pequeños. De ahí recibe el nombre de microservicio. Y consumen múltiples bases de datos. Eso les ayuda a los desarrolladores para poder establecer, digamos, un desarrollo mucho más ágil, mucho más rápido. Cuando el próximo sistema que tenga que desarrollar y tenga que consumir, obtener los datos de un cliente, ya no van a estar desarrollando, ya tienen un endpoint, un microservicio. ¿Bien? Ya está. Entonces, te he resumido, me he tomado bastante tiempo, cerca de 20 minutos, para que puedas entender bien estos conceptos. Entonces, para efectos prácticos, ojo, para efectos prácticos, no estoy diciendo que siempre va a ser así, pero para efectos prácticos, un web service, un web API, un microservicio, ¿de acuerdo? Es una manera de consumir información y tú la puedes evaluar casi, casi de la manera, digamos, de una manera estándar. No es necesario que te compliques demasiado. Puedes agarrar tu BUR, puedes agarrar algún cliente tipo el SOAP,
puedes agarrar un cliente tipo el Postman, vamos a hablar de eso, para consumir y evaluar tanto los web service, los web APIs y microservicios. También ten presente que esta nomenclatura, estas palabras, muchas veces se mezclan y se utilizan lo mismo. Vas a encontrar algunas personas que lo llaman, hey, necesito probar un endpoint. Y también algunos van a decirle, no, este es un método, que para efectos prácticos es lo mismo. No, es una de las operaciones para efectos prácticos de la evaluación, también es lo mismo. Aunque a nivel de estructura, ya has visto que y arquitectura es diferente. Bien, ahí la parte de toda la teoría que hay, que es bueno que la conozcas. Sigamos por aquí, sigamos por aquí. Quiero explicar algo más antes de pasar ya a lo WASP. Me tomo el tiempo de explicarlo porque necesito que se comprenda, ¿no? Necesito que se comprenda esta parte. Bien, miremos por acá. Escenarios de evaluación. Esto, por ejemplo, no se hizo en la charla en vivo porque no nos daba tiempo, pero ahora sí nos da un poquito más de tiempo. Escenarios de evaluación. ¿Cuáles van a ser los escenarios de evaluación que tú vas a tener como un pentester, ¿no? Cuando te enfrentes a un web service, un web API, a microservicios. Bueno, voy a dividirlo así, ¿no? El escenario, digamos, más sencillo, vamos a llamarlo de esa manera, ¿sí? Al cual tú te vas a enfrentar es el siguiente. Es el siguiente. Tú vas a tener una aplicación web, lo voy a llamar escenario 1. Escenario 1. Sí. En este escenario 1, tú vas a tener una aplicación web. Vas a tener una aplicación web. Y va a ser esta aplicación web. Va a ser esta aplicación web la que consuma los web service, los web APIs, los microservicios. Entonces, voy a ponerlos, los voy a dibujar así, ¿ya? Los endpoints, los microservicios. O web APIs también. No te compliques por el momento con la nomenclatura. Endpoint lo voy a llamar. Entonces, lo tengo por aquí. Tengo los endpoints. Entonces, va a ser relativamente sencillo para ti evaluarlos. Los endpoints, luego ya por detrás, tienen una estructura, una lógica. Ya sabes, como en aplicaciones web, ¿no? Esa parte sí tengo que saltármela de explicar porque si no, retrocederíamos mucho. Pero entonces, es fácil para ti evaluarlo porque tú que estás aquí, tú que eres el evaluador, el pentester. ¿Sí? Vas a evaluar la aplicación web y la aplicación web te va a dar la lógica, los parámetros que recibe cada endpoint. Entonces tú vas a saber, por ejemplo, si este endpoint es, imagínate, tú logueas al sistema y ves ver perfil. Tú le das clic en la aplicación acá. Voy a ponerlo aquí. Le das clic en ver perfil. Perfil, así nada más. La aplicación web va a lanzar toda la consulta y tú vas a poder ver todos los parámetros que se necesita para consumir este endpoint. Entonces tú ya no tienes nada que preocuparte. Para ti esto es sencillo. Tú ya conoces, voy a mover esto para que se vea mejor. Los parámetros. Ya está. Listo. Tú ya conoces los parámetros que se requiere cada endpoint. Por ejemplo, ese era para ver perfil, ¿no? Lo voy a poner así. Para ver el perfil de un usuario, entonces ahí aparecerá tu nombre, tu apellido y los parámetros que se envían podrían ser algún dato identificativo. Imagínate que sea otro parámetro, un parámetro para ver tu saldo. Entonces tienes otra petición que es para ver saldos. De lo que tengas, ¿no? Imagínate que puede ser una aplicación bancaria. Saldo. Ya está.
Y entonces para ver saldos, tú enviarás toda una petición, una URL con sus parámetros. En este escenario 1, es un escenario, digamos que, más o menos importante, sencillo de evaluar. Sencillo porque toda esta información de las operaciones de tus endpoint, tú las tienes aquí en la aplicación web. La aplicación es web, es quien te dice la URL y te dice los parámetros. Este es un escenario relativamente favorable para un pentester. ¿Sí? No es el único escenario al que te vas a enfrentar. Sí, espero que haya quedado claro. Ese escenario en realidad es el más favorable para todos los que evaluamos nosotros. Omar, necesito evaluar unos microservicios, unos endpoints. ¿Quién consume este microservicio? Me dice, ah, Omar, lo consume una aplicación web. Ah, bacán. Entonces, relativamente es sencillo poder evaluar. Relativamente, ¿ah? No se vaya a entender que es sencillísimo, ¿no? Pero relativamente fácil de evaluar. Caso contrario, o caso un poquito más complicado, es otro escenario de evaluación al cual tú te vas a enfrentar. Imagínate por un momento que ya voy a ponerte un ejemplo. Una aplicación móvil. Sí, una app móvil. Una app móvil que ya está desarrollada, ya está funcionando. Y esta app móvil también consume microservicios, sus endpoints. Ahí está. Bien, aquí la cosa se complica un poquito. Te voy a explicar por qué. Comencemos que ya está esto desarrollado, ya han desarrollado un nuevo endpoint. Uno para, o dos endpoints, ¿sí? Un primer endpoint, endpoint 1. Y por aquí un endpoint 2. Dos nuevas funcionalidades en una aplicación móvil. Imagínate, dos nuevas funcionalidades, la que sea. Entonces, tú que eres el pentester, una vez más, estás por aquí. Y como conocerán aquellos que evalúan aplicaciones móviles, las aplicaciones móviles a veces se complican más de la cuenta, ¿no? Están ofuscados, tienen certificate pinning, tienen un montón de situaciones que para romperlo demora cierto tiempo, ¿no? Necesitas tiempo para poder romper de alguna manera estos controles que han puesto, ¿no? Esto es otro tema, pero quiero que se entienda, ¿no? Puede haber un anti-root, puede haber un certificate pinning, puede haber está ofuscado el código. De repente algún framework de desarrollo todavía un poquito más complicado, cuando a veces me ha tocado evaluarlo, la cosa se puede complicar. Entonces, si tú vas a tratar de romper todos estos mecanismos de seguridad para luego dar con la solicitud de este endpoint, de esta nueva función que tiene el sistema, esto se complica, ¿no? Esto puede tardar y a veces los clientes o las personas que quieren testear sus endpoints quieren testearlo rápido. Entonces, en este escenario toca quitar del medio un aplicativo móvil. Podría ser un aplicativo de escritorio también, ¿ah? Por si acaso. Una app de escritorio. Un punto exe, un punto java, ¿sí? Que para que tú lo instales tiene que estar en el dominio. Muchos escenarios. En este escenario 2, ya no vas a poder tú tener un intermediario que te dé toda la información de los parámetros. En este escenario 2, tú vas a tener que testear directamente el endpoint. Directamente, pegarle directamente al endpoint. Y es aquí donde se utilizan, por ejemplo, cosas como clientes, como muy clásicos, ¿no? Como el Postman, o como el SOAPUI, o como cualquier otro cliente. Hay muchísimos clientes. Pero el Postman está ahorita, digamos que reinando, ¿no? Todo el mundo, los desarrolladores, utilizan el Postman. Utilizan el Postman. Entonces, le pegas directamente al endpoint. Y para pegarle directamente al endpoint, tú necesitas saber varias cosas. Necesitas conocer la URL, necesitas conocer los parámetros, necesitas conocer la trama, ¿no? Acá hablamos de otro concepto, la trama, ¿sí? Toda la trama para consumir este endpoint. Que tú no la conoces, no la vas a conocer, no sabes, solo la conoce el desarrollador. En este escenario 2, vas a tener que, digamos que,
conversar con el desarrollador, sentarte con el desarrollador, que el desarrollador te explique la trama, la URL, los parámetros, la lógica que hay detrás de un consumo, de un endpoint, ¿no? Primero me logueo, esto me genera una sesión, la sesión a su vez me permite hacer consumir el endpoint número 2. Si no he consumido, si no, no he ejecutado el endpoint número 1, de nada sirve. Entonces, todos estos escenarios de evaluación, el escenario número 1 es sencillo, porque tú conoces la información a través de la aplicación web, pero en el escenario 2 la cosa se complica, porque no conoces esta información. Te he puesto un ejemplo aquí de lo que puede ocurrir y tú vas a tener que juntarte con el desarrollador para que te explique la trama. Ahora, hay desarrolladores y desarrolladores. Hay algunos que creen que él simplemente te da la URL y ya tú harás lo que quieras. No, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Necesitas, puedes fusear, pero el proceso de fuseo, pues, para un endpoint que tiene muchísimos parámetros, que tiene una estructura bien elaborada, fusear va a ser muy, muy complicado. Listo, he acabado con los escenarios de evaluación, que también me interesaba que los entiendas. Señores, ya está, acabamos la teoría y vamos con el OWASP. Voy con el OWASP. Bien, aprovechemos que ya volvió la cámara, por fin. A ver, entonces vamos a hablar del OWASP API Security Top 10. Como siempre, algunas cosas a tenerlo claro, ¿no? Lo primero es que, a ver, voy a hacer zoom correspondiente. Es que tenemos dos top 10, ¿no? La del 2019 y obviamente la del 2023. Vamos a coger, de hecho, ambas para nuestra explicación. ¿De acuerdo? Vamos a coger ambas para nuestra explicación, pero sobre todo la del 2023. Y vamos a ir revisando cada uno de ellos, ¿no? El API 01, el Broken Object Level Authorization, el Broken Authentication, y así, cada uno de ellos. Vamos a ir revisando cada uno de ellos. Como algunos de ellos fueron de alguna manera haciendo merge y algunos son nuevos también en el proceso. Entonces, eso es, vamos a utilizar el top 10. Y para utilizar este top 10, vamos a utilizar esta aplicación. Voy a poner, de hecho, aquí también la URL para que se pueda ver bien. Y lo voy a explicar. Esta es la URL, el famoso CRAPI, Catastrophic, así se llama. Mira, acá está. Esta aplicación CRAPI, ¿sí? Que significa, no es catastrófica, es completely ridiculous. ¿De acuerdo? Es decir, una aplicación, un API ridículo, obviamente. Un API ridículo para poder practicar. Esta aplicación, el CRAPI, ha sido desarrollada por OWASP para que podamos practicar, ¿sí? No es necesario hacer mucha configuración. Yo te recomiendo que bajes un Docker. Es el CRAPI y lo voy a iniciar. Está ejecutándose. Tengo el Docker Desktop. Instálate el Docker Desktop. Y acá están los pasitos para que tú puedas ejecutarlo en un Windows. Cargas el Docker, Docker Compose, y acá están los pasitos a seguir, mira. Y te va a abrir el Docker en un localhost 8888. Ya lo vamos a ver en un momento. Y también el localhost 8025 para poder recibir correos, porque está muy bien pensada la aplicación y la aplicación te genera correos electrónicos para que puedas practicar. Entonces, ya está. Listo, la verdad es que con el Docker viene bastante bien, no te compliques con nada más, ¿sí? No te compliques con nada más, está bastante sencillo. Entonces, esta aplicación, el CRAPI, nos va a ayudar a poder practicar, para poder practicar. Listo, señores, entonces voy a abrir mi Kali Linux y comenzamos. Bien, señores, comencemos con nuestra evaluación, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar CRAPI, ya saben, CRAPI para poder evaluar. Algunos temas importantes, algunos temas importantes. Lo primero es que yo tengo montado mi Windows, mi Docker, acá está, acuerdo, el CRAPI en el Docker Desktop, pero estoy accediendo desde mi Kali Linux, ¿no? Porque ahí tengo el Bursuit, y básicamente porque prefiero hacerlo desde Kali.
siempre para poder hacerlo. Ustedes podrían hacerlo también desde su Windows sin ningún problema, o si cualquier sistema en general. Pero para que el CRAPI funcione a través de la red con una dirección IP, como están viendo aquí en pantalla, una dirección IP, no ven una URL, no ven un localhost, tienen que ir a donde han descargado el CRAPI. Miren, acá está, lo tengo por aquí, el CRAPI. Y aquí en el Docker Compose, lo abren, lo editan, ¿de acuerdo? Y en la edición tiene que aparecer esto. Tienen que hacer algunos cambios en el Docker Compose. Los voy a buscar por aquí para mencionártelos. Acá están. ¿Sí? Aquí va a aparecer 127.0.0.1, o sea, el localhost. Y cámbialo a 000 para que pueda ser accedido desde cualquier punto de la red. Para eso significa el 000. Y lo mismo pasa con el 8025. Aquí también, de línea 230, va a aparecer localhost o 127.0.0.1. Y cámbialo a 000. Aquí va a aparecerte así, mira. ¿Sí? O sea, te va a aparecer así, 127. Cámbialo a 000. Acá, línea 230. Y la línea 152 y 153. De esa manera, ¿de acuerdo? Vas a poder acceder desde la red a tu CRAPI. Bien, una vez que está tu CRAPI aquí, por favor, entiende lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer estos ejercicios. Vamos a desarrollar en total 10 retos que tenemos que hacerlo en, no creo, más de una hora, así que vamos a hacer una hora y media en total. Y vamos a ir revisando cada uno de los puntos del OWASP. Entonces, ya está. Eso es lo que quería mostrarles. Y voy a ir explicando cada uno de los puntos. Entonces, ingreso a la URL. Mira, acá está. 192.168.1.102, en mi caso, mi dirección IP 8888. Y login. Esta es una aplicación web que simula un sistema de gestión de atenciones mecánicas para autos, ¿no? Te compras un auto, registras tu auto y así funciona. Para que lo tengan claro, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con el reto número uno y vamos a explicar el punto número uno del OWASP. Pero para eso necesito que te registres. Entonces, no tienes una cuenta, vamos a registrar. Vamos a registrarnos, voy a poner mi nombre, Omar, en mi correo. ¿Qué correo? De hecho, mail@gmail.com. Bueno, le voy a poner Omar, ¿no? Omar, un número cualquiera, vamos, esto es lo de menos ahorita. Regístrate simplemente un password, ¿sí? Yo, para efectos prácticos, porque creo que pide un nivel de complejidad, le voy a poner el nunca utilizado password 2024, ¿sí? Jamás, eso jamás se ve en las empresas, ¿cierto? Listo. Y creo que me falta un carácter especial todavía. Password 2024 dólares. Eso tampoco nunca antes es visto. Aquí lo coloco. Aquí lo coloco. Ya está. Listo. Este va a ser el password que yo estoy utilizando. Utiliza tú el que creas conveniente. Bien. Me voy a crear una cuentita. Como siempre, esto va a aparecer aquí en el Burp. ¿Sí? El manejo del Burp está fuera del alcance de esta aplicación. Voy a aplicar algunas cosas. Voy a esconder los JavaScript, que me parece que por el momento no nos ayudan mucho. Ok, entonces por acá debo estar nuestro primer, acá está el request, el consumo de un web app, mira. Y ya me registré, ¿sí? La cuenta se llama Omar, el correo es Omar Gmail y una contraseña. Entonces vamos, Omar@gmail y la contraseña. Bien, ya está. Listo, eso es lo primero que tenías que tener claro. Ya me registré. Ahora vamos a comenzar y tengo que explicarte un poquito, solo un poquito de la teoría. Porque es vital. Sin la teoría, ya sabes que no podemos hacer mucho. Vamos a comenzar con, acá está la página web de OWASP, ¿sí? Vamos a comenzar con el primer punto. Voy a ponerlo por aquí. El API número 1 del 2023 es el Broken Object Level Authorization. Entonces hay que revisarlo, ¿no? ¿Qué cosa es? Y acá te dicen bajo qué escenarios tú puedes de alguna manera saber
que te enfrentas a una vulnerabilidad de este tipo. Básicamente es, también se le conoce como BOLA, Broken Object Level Authorization. Es cuando tú puedes acceder a información a la cual no estás tú autorizada, ¿de acuerdo? Pero es básicamente porque encuentras identificadores, IDs que tú puedas encontrar. Entonces, encuentras un ID, ¿de acuerdo? Modificas este ID y accedes a información que está asociado para otro usuario. Eso es, nada del otro mundo, ¿sí? Aquí es importante algo, notar algo. Lo he apuntado aquí. Por favor, las vulnerabilidades que vamos a ir encontrando los web APIs se resumen así. Entiéndelo, por favor. Si tú lo comprendes, en realidad, si lo logras comprender, vas a entender el asunto, las vulnerabilidades. Esto funciona así. ¿Qué pasó? Cuando los desarrolladores empezaron a crear estos microservicios, estos endpoints, estos web APIs, se empezaron a, digamos, a concentrar única y exclusivamente ¿en qué? En las funciones. Mi función, mi endpoint tiene que hacer esto. Me pasan a mí un identificador, un número, un DNI, un número de identificación. O un número de pasaporte y yo voy a devolver nombres, apellidos, correo electrónico y otros datos más. Entonces se concentraron los desarrolladores en la función, no se concentraron los desarrolladores en la autenticación. Omar, ¿cómo hago yo para consumir este endpoint? ¿Cómo me autentico? Ah, eso no sé, dice el desarrollador. Ese no es mi problema. Omar, ¿quién llama a este endpoint? ¿Quién tiene permiso para llamar a este endpoint? Cualquiera. Las autorizaciones tampoco forman parte del proceso de desarrollo de los programadores, los permisos, nada de eso. Él simplemente es una función matemática casi. Me pasas un parámetro, yo te devuelvo la información. Todo lo demás no me interesa. ¿Qué más? Otra de las clásicas de los, digamos, de los problemas que tienen estos web APIs, estos endpoints, es que los desarrolladores. ¿Cuál fue el objetivo de crear estos microservicios? Nada, que necesitaban ya no estar desarrollando a cada rato web service, web APIs, ni microservicios. Decidieron, nada, reutilizar cosas. Yo ya no voy a concentrarme nunca más en crear un web API que consuma información, digamos, que devuelva información que ya he creado antes. Entonces, se reutilizan y se expone demasiada información en este proceso de reutilización. Es decir, si este endpoint devuelve 10 cosas para identificar a un usuario, yo voy a devolver las 10. No importa si eso es mucho para otro sistema, pero los voy a devolver. Y entonces es ahí donde nacen los problemas. Todos estos problemas, entiéndelos, es porque el programador se concentró en otra cosa. Bien, listo. Comencemos entonces con el primer punto, con el Broken Object Level Authorization, más conocido como BOLA. En otras palabras, modifico de alguna manera. Encuentro algunos identificadores, los cambio y accedo a información a la cual no estoy yo autorizado a acceder. Vamos, tenemos para este primer ejercicio, por aquí está, perdón, tenemos para este primer ejercicio dos retos, el reto 1 y el reto 2. Ya te explico. Comencemos con el reto 1. Ya me he creado una cuenta, ¿verdad? Y necesito añadir un vehículo. Vamos a añadir un vehículo en el sistema. Entonces, para eso nos dicen que nos ha llegado un correo electrónico. Este correo electrónico, la aplicación, el CRAPI está muy bien pensado. Y mira, acaba de llegar un correo electrónico en esta página web, en el puerto 8025. En el puerto 8025. Voy a hacer el zoom correspondiente. Ok, mira. Voy a mover esto un poquito para que se pueda ver mejor ahí. Ahí está, en el 8025. Entonces yo le doy clic acá y nos ha llegado dos códigos, ¿no? El BIN y el PIN code. El PIN code es un poquito más fácil de memorizar, 2819, así que ya está. Le voy a dar clic acá para añadir un auto. Imagínense, yo me he registrado, he creado un auto. Ah, perdón, aquí, añadir vehículo. El PIN code, el BIN es largo y el PIN code era 21, no, 2819. 2819.
Entonces voy a añadir un vehículo. Bien, vehículo añadido satisfactoriamente. He añadido el vehículo. Yo ya tengo, imagínate. Ese request también está por acá. Para evitarme, nótese por favor que esto va a cargar una ubicación de un auto, todo, pero para que sea más nítido, digamos, más fácil de ver, voy a añadir esto al scope, ¿no? A tu scope, mira, la IP, a tu scope. Yes. Voy aquí donde dice target, scope settings. Y acá está el scope, lo voy a modificar porque quiero toda la IP. Sí, este manejo de GURP ya lo tienes que tener claro. Ya está, listo. Re-enable. Y aquí donde estoy en proxy, solo quiero mostrar el alcance, ¿no? Para que no me aparezca Google ni otras cosas. Muy bien, el proceso de añadir un auto está acá, mira. Se ha añadido, acá está el BIN y el P-Code. Y ahora se ha añadido este auto, ¿no? Si yo veo la página web, esta página web está consumiendo los web APIs. Para que no te olvides, estamos en este escenario. Mira aquí, lo voy a mostrar por aquí. Los escenarios de evaluación, ¿te acuerdas que te dije? Estoy en este primer escenario. A través del web API yo veo pasar las funciones. Entonces, mira aquí. Voy a bajar esto un poquito para que se pueda ver mejor. Muy bien, ahí estamos. Esto un poquito más abajo y este también un poquito más abajo. Muy bien, ahí estamos. Entonces, ya tengo acceso a un vehículo. O sea, ya he agregado mi vehículo. Por aquí veo una solicitud que se llama Dashboard, que me devuelve mis datos. Muy bien, y tengo otra que dice Vehículos, que me devuelve los datos del vehículo que he agregado. Pero si notas, inclusive hay más vehículos. Nótese aquí, ¿ah? Nótese aquí. Ya vamos a ir revisando. Pero mi vehículo es este que se llama modelo Hector Plus, MG Motor, y este que dice vehículos me devuelve más cosas. Yo voy a poner acá en buscar, voy a poner Hector. Parece que voy a subir esto un poquito para que se vea mejor. Hector Plus, ahí está, mira, Hector Plus. Pero mira, hay más vehículos. Acá ya hay algo extraño. Ya vamos a ir viendo, porque yo solamente debería ver mi vehículo. No debería haber otros vehículos. Bueno, acá yo puedo ver otros vehículos. Pero, bola, Broken Object Level Authorization. Yo puedo encontrar algún parámetro que modificándolo me dé información sensible. Uno de ellos, por ejemplo, va a ver aquí. Va a estar aquí, donde dice refrescar localización de este auto. Yo le doy clic acá y aparece, mira aquí, la localización del auto de Omar. El car ID, ¿de acuerdo? Pero mira la URL. Viaja como parámetro el ID de un vehículo. Este es un ID, digamos que para este ejercicio difícil de identificar, ¿no? No es fácil encontrar este ID. Podríamos fusear, pero demoraríamos mucho, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí, ¿cómo yo podría ver los IDs de otras personas? De hecho, acá en vehículos, creo que ya aparecían otros IDs. Yo ya podría haber, utilizando otros IDs, pero eventualmente otros. Pero vamos a ver, mira, por ejemplo, lo voy a mandar al módulo repetidor. En el repetidor voy a ver que este es el ID que yo quiero cambiar. Y mira aquí, por favor, tienes que tú browsear en la página web, acá donde dice Community. Y acá en Community hay varias personas que han comentado, mira. Y si tú vas al proxy y ves acá la opción Community, vas a ver que estas personas, acá no se muestra en la pantalla, pero el API lo devuelve. Aquí hay varios vehículos de otras personas que han comentado. Aquí no se ve, visualmente no está, pero el API lo devuelve. Eso es la venta, digamos, para eso evalúas tú. Por ejemplo, voy a buscar este a vehículo ID. Este pertenece a, no sé quién le pertenece, dice Hello World. Está por aquí abajo, creo. Voy a regresar. Acá está, a un tal Adam, mira. Le pertenece a un tal Adam. Por acá debe estar. Un Pogba también, mira, está acá. Vehículo ID. Lo copio
Voy al módulo repetidor, lo reemplazo. Este es de un tal Pogba. Le doy clic en enviar y ya tengo yo el auto de otra persona. ¿Ves? Ya tengo el auto de otra persona. Acá está Pogba. ¿Ves? Entonces, yo browseando encontré un ID, lo modifico y accedo a información de otro usuario. ¿Cómo se le conoce a eso? Broken Bola, ¿no? Broken Object Level Authorization. Modificando algunos parámetros, yo puedo acceder a información de otro usuario. Vamos, otro ejercicio para que se pueda entender esto del bola, ¿no? Estamos en el punto número uno del top 10 de OWASP para web APIs. Ah, vamos, mira, voy a ir aquí, voy a regresar a la aplicación. Voy a ir acá al dashboard. Y acá hay una opción para contactar un vehículo. ¿Lo ves? Perdón, contactar un mecánico. Contactar un mecánico. Ok, le voy a dar clic en contactar al mecánico. Entonces, mira, ya aparece el VIN aquí, que es un identificador de mi auto. Yo puedo poner, obviamente, un mecánico, ¿sí? Seleccionar un mecánico, este de acá, y un problema, ¿no? Problema. Y le doy clic en enviar la solicitud. Como siempre, me interesa ver a qué web API se ha llamado. Vamos a ver acá. Este es el post donde se ha enviado la información. El inspector lo voy a cerrar por el momento y acá está, ¿no? Pero lo que me interesa es cómo que me genera una URL. ¿Lo ves? Me genera una URL con un ID. Con un ID. Si yo soy un evaluador, encuentro este ID, lo pego aquí en la URL. Me pide un token, entonces como me pide un token, lo más salomónico es hacer esto, ¿no? Voy a coger esto que está por acá. Voy a copiar esto que está la información. Voy a ir acá al módulo repetidor. Voy a copiar esto que está por aquí. Lo reemplazo, este ya tiene el token JWT, ya vamos a hablar del token JWT, le doy clic en enviar y ahí se ve el 31. Pero si yo quisiera ver otro, el 30, que no me corresponde, le doy clic en enviar y acá aparece otro de una tal Vanessa. Ya está. ¿Vieron? Ah, y si yo pongo 29. Veo información de otro usuario. Entonces, la primera vulnerabilidad. La primera vulnerabilidad, voy a ponerlo por aquí. Que es esta de la bola, Broken Object Level Authorization. Es que yo modificando o encontrando parámetros y los modifico, accedo a información a la cual yo no debo acceder. Sencillo, hemos hecho dos retos del CRAPI. Acuérdate que esto funciona o esto ocurre, ¿por qué? Porque el programador jamás pensó en el tema de autorizaciones al momento de desarrollar. Él pensó en una función. Me pasan algo, yo devuelvo. Me pasan algo, yo devuelvo. ¿Vieron? Sencillo. Entonces, esta es la principal vulnerabilidad a las que se exponen los web apps. Un clásico de clásicos. Vamos con el segundo punto. El segundo punto es el broken authentication, la ruptura de autenticación. Otro mecanismo. Ya no autorización. La autorización es a qué yo puedo acceder. La autenticación es al momento de ingresar. Me autentico, usuario y contraseña. ¿De acuerdo? Entonces, nada, vamos a revisar. Primero acá en el OWASP, mira. Broken authentication. Acá te explica que cuando es vulnerable, por ejemplo, puedes hacer un ataque de fuerza bruta y validar usuarios y contraseñas, se ha roto la autenticación. Eso claramente lo puedes hacer con un intruder, lo vamos a ver ahorita, ¿de acuerdo? O cuando tienes contraseñas muy débiles, weak passwords, ¿de acuerdo? Bueno, acá está, ¿de acuerdo? O con inclusive cuando el token está mal configurado, va. ¿Sí? Entonces vamos a revisarlo. En este caso, voy una vez más a mi aplicativo. Voy
Voy a hacer un logout. Voy a volver por aquí a mi Pursuit, pues un clear history para comenzar de nuevo. Bien, mira aquí, Omar, ¿cómo voy a en este caso probar yo mi segundo, el Broken Authentication? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a regresar una vez más por aquí al Zoom. Y lo que vamos a hacer es, imagínate, si yo quisiera ingresar a otra cuenta del sistema, una cuenta que no es la mía. ¿Podría ser? Podría ser. Omar, ¿cómo hacemos? Ah, mira, imagínate que alguien quiere ingresar. He perdido mi contraseña. Y acuérdate que mi correo era Omar, arroba, perdón, Omar, arroba, mail.com. ¿Sí? Aquí también, acuérdate, el mail log. Omar, arroba, Gmail, perdón. Recuerda que estamos en el segundo punto, ¿ah? Segundo punto. Entonces, Send OTP. Le doy clic acá. Como siempre, acá se dispara el web API. Mira. Y acá está. Se ha enviado un código OTP a mi correo electrónico mar@gmail. Le doy clic en OK y me dice, ok, envíame tu código OTP. Entonces, yo veo acá el correo electrónico, me ha llegado el OTP. Código 4444, casualidades de la vida. Casualidades, porque ya sabes que el 4444 es el puerto por defecto que utiliza Metasploit. Bueno, son cosas que pasan, son cosas que pasan. Ok, entonces nada, me toca ingresar. El detalle es que, ¿qué ocurre si yo ingreso pues un código OTP malo, ¿no? Y la contraseña que le voy a poner simplemente va a cambiar a uno más, al 25, pero no importa la contraseña ahorita. ¿Por qué? Porque no tengo este código OTP, ¿no? El atacante no lo tiene. Le doy en set password, voy a ver cuál es la solicitud, el request que se envía. Y se envía este request. Aquí está. Este es el consumo del web app. El consumo del microservicio. Y me dice, mira, correo electrónico, el OTP que me has puesto y la nueva contraseña, pero me dicen que el código OTP es inválido. Si yo lo intento varias veces, mira acá, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces, nada. ¿De acuerdo? Es más, si tú revisas estos, te dicen inválido, código inválido, 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 inválido. Es más, sigues probando, hay uno que ya te sale algo así como, hey, ya probaste demasiadas veces, has excedido el número de intentos. El último, creo que es. Usted ha excedido el número de intentos. Bueno, Omar, entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Bueno, te cuento que voy a volver a hacerlo nuevamente. Voy a enviar nuevamente un código OTP. Que me he olvidado mi correo. Ahí está, listo. Y me tiene que haber llegado un nuevo código OTP. Ahorita, ahí está. 2952. Bueno, me toca enviarlo, ¿no? Pero esta vez, mira lo que vamos a hacer, ¿ah? Esta vez lo que vamos a hacer es, si te has dado cuenta, si te has dado cuenta, en la solicitud anterior, no debía haberlo borrado, pero bueno, ya lo vuelvo a hacer, mira. Voy a poner por aquí un valor que no es. Las contraseñas nuevas, mira. Aquí está. Esto lo voy a mandar al módulo repetidor para que se vea mejor. Y acá en el módulo repetidor se ve que hay una versión para checar el OTP. Esto es una clásica. Es una clásica. Cuando hay versión 3 significa que hay una versión 2. Entonces voy a simplemente ponerle versión 2. ¿De acuerdo? Y esto lo voy a mandar al módulo intruder. ¿Qué me toca? Cambiar este código OTP. Para efectos prácticos y no retardar mucho, esto es 2952, entonces voy a comenzar con el 29. Pues, ¿no? Entonces, voy a hacer 29. Por acá le voy a añadir los comodines, voy a definir los payloads que van a ser numéricos. Como no me lo sé, voy a comenzar en el 40 y voy a terminar en el 60. Podrías poner todas las posibles combinaciones, pero no quiero demorarme ahorita. ¿De acuerdo? Y nada, eso es todo. Siempre el redirection always, por si acaso, ¿no? Si hubiese algún redirect, en
En el caso de los endpoints no es así, no hay redirects por lo general, pero ya la costumbre. Intruder start attack. Bien. Y vamos a observar que en el 52 tiene que haber un comportamiento diferente. Acá está. Mira, es el único que tiene este comportamiento diferente. Significa que este es el OTP. Y ya lo cambió. Ya le mandó esto de aquí, ya le cambió. A partir de este momento necesito ingresar con la nueva contraseña. Omar@gmail y la nueva contraseña es 2026. Ya está, listo. ¿Ves? He roto la autenticación. ¿De acuerdo? Me he autenticado. Hay una debilidad en el proceso de la autenticación. Sigamos. Sigamos. Reto número 3 resuelto. Vamos, ahora veamos el reto número 4 y 5. El Broken Object Property Level Authorization. ¿De acuerdo? A ver, primero analicemos esto que está por acá. Mira aquí, por favor. Está el API 03, el Broken Object Property Level Authorization. ¿De acuerdo? Ha hecho una fusión de, digamos, el top 10 del año 2019, donde el primer puntito es la excesiva exposición de información. Vamos a revisarlo y también en el top 10 de logos. Acá está. Revísalo, chécalo. ¿De acuerdo? Entonces, mira, estamos en el API 03 Broken Object Property Level Authorization. Y nos dice lo siguiente: ¿cuándo es vulnerable mi endpoint? API endpoint. Cuando expone propiedades de un objeto que son considerados sensibles o que no deberían ser leídos por el usuario. ¿Sí? Por eso antes se llamaba exposición de información o excesiva información, exposición de información. Ah, de acuerdo, aquí está. Este es. Creo que ya lo habíamos visto de casualidad. Igual vamos a revisarlo por aquí. Mira, voy a cerrar esto que está por acá. No es necesario colocarlo. Una vez más, estamos por aquí. Y vamos a revisar entonces el reto 4 y el reto 5. Si tú te das cuenta, mira, voy a volver por acá. Si yo voy a la página community, ya lo habíamos visto, pero yo voy a la página community. Acá está el request en el recent. Mira aquí, nótese lo importante de esta vulnerabilidad. En esta sección de community, que es como una especie de foro, es un foro donde se pone los datos, ¿no? Yo puedo postear algo nuevo, ¿no? Por ejemplo, puedo poner. Título, descripción, feliz Navidad. El palomo. Ya, listo. Entonces, nada, le doy en nuevo post. Le doy en nuevo post. Y ahora que en recent va a aparecer. Feliz Navidad el palomo. Pero nótese que aparecen, a pesar de que en el front solamente aparece mi nombre, la fecha. Y el mensaje en backend, en el consumo del API, hay demasiada información. Mira. El ID del usuario, el correo electrónico que en ningún lado por aquí aparece, el ID de su vehículo que no debería exponerse, un ID que tampoco debería exponerse, y más datos, ¿no? Más datos. ¿Por qué estos datos se están exponiendo? En verdad. ¿Por qué? Y otra vez, vuelvo al inicio. Tienes que entenderlo. Hasta que no lo comprendas, no vas a poder evaluar bien esos web apps. El programador no quiere volver a generar otro endpoint. ¿Para qué? Si ya tengo uno que me devuelve todos los datos, simplemente lo voy a consumir. Y no me importa que exponga más datos de los normales. Total, piensa que como en el front no se muestra, no va a pasar nada. Pero ya sabes que no es así. Acá está la exposición de información innecesaria. ¿Está bien? Listo. No es el único caso. Mira aquí. Exposición de información innecesaria. Sígueme por acá. Aquí donde dice mi perfil, mira acá. Le doy clic acá en la imagen. Y aquí hay una opción para cargar un pequeño video. ¿Lo ves? Hay un pequeño video. Personal video. Creo que es acá. Le das clic acá,
te da la opción de cargar un video. Voy a descargar un video de ejemplo, ¿no? Voy a ir a Google y lo voy a descargar súper rápido para no demorarnos mucho. Google.com, bah, ni siquiera salió Google, pero bueno, ahí aparece. Entonces, nada, download MP4 example. MP4 sample. A ver, por aquí algún. Obviamente, acá podríamos probar algo como la carga arbitraria de archivos, pero por el momento, eso no es nuestro objetivo. Ok, acá tengo uno de 1 MB, suficiente. Vamos que lo descargo. Grabar video. Sample. Lo grabo. Suficiente. Eso, el contenido del video es lo de menos. Le voy a dar clic acá en cargar video. Justo example MP4. Le doy clic en seleccionar. Y se va a cargar un video. Una vez más me interesa el video cargado, ¿no? El request. Acá está el web API. Community. Y una vez más, mira toda la información. Toda la información que se muestra del video cuando lo he cargado. Okay, aparece el example, un ID. Ya de por sí no debería aparecer. El codec. Mira. El nombre del video. Y obviamente el profile video. Algo más a ver que aparezca por aquí. Creo que nada más. Creo que nada más. No, nada más. ¿De acuerdo? Pero ya estoy mostrando demasiada información. ¿Sí? Demasiada información. Yo cargo un video. Acá está el video. Y ya me devuelve la información del video. Me dice, ¿sabes qué? Acá está la información. Se llama así. Los parámetros de conversión y esas cosas son demasiada información. No debería mostrarse. No debería mostrarse. Luego vamos a volver sobre ese tema del video para hacer algunos cambios adicionales. Pero por el momento ya sabes que esta data no debería mostrarse. Bien, sigamos por favor. Sigamos. Sigamos. Por aquí lo muestro. Por aquí lo muestro. Ok, entonces tenemos el BOLA, Broken Object Level Authorization. El Broken Authentication y acabamos de ver el Broken Object Property Level Authorization, que es la exposición de información, el reto 4 y el reto 5, cómo se muestra demasiada información. Ahora vamos a ver el API 04. Vamos a ver el API 04, que es el consumo irrestricto de recursos. Vamos a mostrar. Bien, vamos. Vamos con el API 04. El consumo irrestricto de recursos. Básicamente es esto, otra vez. Nos apoyamos siempre en el OWASP. Nos apoyamos siempre en el OWASP. Vamos a revisar. Me pregunta, Omar, ¿cuándo es vulnerable? ¿Cuándo un API es vulnerable? Bueno, acá te dice, ¿no? Mira, cuando tú puedes consumir recursos que saturen el ancho de banda de la red, el procesador, la memoria, el storage. O cuando, por ejemplo, tú tienes que se integra tu API con el pago para enviar emails, SMS, llamadas telefónicas, y tú las puedes consumir, 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 consumir. Bueno, se puede decir que estás consumiendo de manera irrestricta los recursos que tiene el sistema de información. Entonces, mira, acá hay un montón de ejemplos, ¿no? Puedes cargar archivos de tamaños gigantes, cuando puedes procesar información, consumir, saturar el CPU, procesamiento, todo eso son pues clásicos, ¿no? De hecho, por aquí creo que no sé si está por acá detallado, pero hay varios de estos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, dice, imagínate que tenga una opción de olvidé la contraseña y que tengas que hacer una verificación por SMS, ¿sí? Y que por cada SMS te toca pagar. Y que alguien pueda consumir, 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 enviar, 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 un pequeño intruder, te quedas sin dinero, ¿no? Un ejemplo. Podemos volver una vez más a nuestro Kali para verificar. Bueno, aquí hay varios, ¿ah? ¿Eh? Consumir recursos, acá hay un
clásico ejemplo, ¿no? Solamente el portal del login. No hay ningún control que lo detenga, ¿no? No hay un control tipo CAPTCHA o un token para los web APIs, ¿no? Entonces, imagínate que yo quisiera consumir aquí recursos, le doy acá en login, fallo. Tomando esto al intruder, creo que eso ya hemos hablado. Defino aquí las contraseñas. Esto ya está totalmente tratado en otros videos anteriores, ¿no? Doy acá en payload, sí. Bueno, voy a definir las contraseñas. Sí. Imagínate que yo sé que este es un patrón de alguna organización. Bueno, 3, 24, 25, 26. Ya está. Listo. Nada. Igual siempre el always para los redirections. Intruder start attack. Y me va a salir pues alguno. El password 25, que es la contraseña. Y no hay ningún mecanismo, mira, que detenga. Yo podría pegarle de manera infinita al endpoint, y el endpoint sin ningún problema va a consumir todos los recursos. Obviamente, si es que está generando los registros de auditoría, registros de auditoría, logs. Si está generando consumo de recursos a nivel de procesamiento o consumo a nivel de base de datos, pues no hay ningún mecanismo que lo detenga. Así que acá está. Tenemos un retito más desarrollado. Está sencillo, está acá. Nada del otro mundo. Esto era el reto número 6. ¿Sí? El consumo irrestricto de recursos. Obviamente hay más ejemplos. Obviamente hay más ejemplos. ¿Sí? El consumo irrestricto de recursos. Vamos con API 05. Lo que se conoce como Broken Function Level Authorization. Hay que hacer aquí una precisión, ¿no? Hay que hacer aquí una precisión. Para que se pueda entender bien este asunto y no confundirlo. Entre el 1, el Broken Object Level Authorization, y este Function Level Authorization, porque siempre hay una pequeña, digamos, confusión entre uno y otro. El primero es cuando yo encuentro algunos parámetros, algunos valores, los modifico y obtengo acceso a información que yo no debería obtener. ¿De acuerdo? Esa es el primer punto. En cambio aquí, en el API 05, es cuando yo accedo a ciertas funciones que yo no tengo acceso. Por ejemplo, una función para un administrador. Esta función del administrador yo no la tendría que tener acceso. Ahí no se trata de modificar algún parámetro, algún valor, no. Es una función a la cual yo no tengo acceso. Entonces, ahí está. En eso radica la diferencia. Funciones a las cuales yo no tengo acceso. ¿Sí? Entonces, vamos, ya se entiende, ¿sí? Vamos al ejercicio. Igual está aquí explicado en el OWASP, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando un usuario regular, acá te dice, ¿no? Puede acceder a endpoints administrativos. Cuando un usuario puede hacer acciones que no son permitidas, sensitivas, por ejemplo, puede, en vez de ejecutar un GET, utilizar el método delete y borrar un archivo, ¿no? O cuando algún usuario tiene una función, un administrador tiene una función de exportar toda la información que no debería tenerlo cualquier usuario, pero yo voy y lo consumo. Entonces, eso es. El primero, el broken object, es cuando yo encuentro algunos valores en los parámetros y los cambio. Mientras que el broken function de función es cuando tengo funciones que están pensadas para otro usuario, no usuarios regulares, sino usuarios administrativos de administración. Vamos al ejercicio. Vamos al ejercicio. Bien, entonces voy a cerrar eso que está por aquí. Voy a, bueno, acá lo puedo borrar, un clear history para comenzar. Y esta es la contraseña. Y bueno, acá está. Voy a ingresar al sistema. ¿No? Ok, ahí voy. Ahí estoy. Listo. Vamos a acceder a una función que no está pensada para el usuario convencional, para el usuario Omar en este caso. Entonces, lo primero que vamos a hacer, o como parte de este reto, es borrar el video de otro usuario. ¿Qué video?
¿Te acuerdas que hay un video que hemos cargado? Voy a ir aquí a la opción esta de la personita. Lo voy a mover un poquito hacia la izquierda para que se pueda ver mejor. Aquí, mira. Ahí le doy clic. Bien. Y va a aparecer esta opción, ¿no? De los videos, ¿no? Entonces, por acá, si yo voy a checarle esto un poquito más. Voy aquí a los tres puntitos que están acá a la derecha. Ver esto un poquito más todavía. Ahí. Si yo tengo aquí, tengo la opción de cambiar el nombre del video. Le voy a dar clic en cambiar. Ya no se va a llamar example, sino se va a llamar video 1. Si lo voy a pegar. Video 1. Cambiar el nombre del video. Listo. Voy a ver el request. Mira el request. Acá hay algo interesante, ¿no? Estás viendo ahora ya otro método del protocolo HTTP. Ya no el get, ya no el post, sino el put. Este método put es muy utilizado para, digamos que, colocar un nombre, colocar un archivo, un video. Entonces, en este caso se está utilizando el método put para poder cambiar el nombre del video. Por acá aparece video 1. Video 1. Video. Si yo pusiera video 2, se va a cambiar a video 2 y acá está, con el método put. Entonces aquí entra un tema que es qué método soporta este endpoint. ¿Qué método soporta? Para poder ver qué método soporta, se puede utilizar el método options. Mira, pues voy a mandar el módulo repetidor. Y bueno, eso también es teoría básica. Con el método options yo puedo ver todas las opciones que soporta el endpoint. Los endpoints pueden soportar varios métodos. Entonces, mira, por aquí tenemos, acá está, permite el put, el delete, el get, el head y el options. ¿Sí? El options obviamente para ver todos los métodos, ¿no? El head solamente para ver las cabeceras, el get para poder traer información, consumir información, el delete para borrar y el put para colocar chancas. Bien, listo. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo podría borrar algún archivo, algún video. Mira, acá hay 212, ¿no? 212. Yo podría borrar y borrar algún archivo, algún video de otro usuario, ¿sí? Podría borrar archivos de otro usuario. ¿Cómo hacemos? Bueno, hay que probar. Mira, a ver, Omar, si acepta el método delete. Delete y no borrar el 212, sino debe haber algún 211. Si hay un video 212, debería haber algún video 211. A ver, le doy clic en Send y me dice, lo siento, no se puede, no, que no puedes utilizar, no hay un video con ese nombre para dicho usuario, ¿no? Bueno, uno siempre tiene que probar, ¿no? De repente. A ver, de repente el 212, que era el video que yo tenía. Send. No, mira. Ah, mira. Yo no puedo borrar. Puedo cambiar el video, pero no puedo borrarlo. Mira, mi video 212 me dice, este es una función solo para el admin. Solamente lo trate el usuario admin. Bueno, ya le he puesto el delete. Acá está el video 1. ¿Qué me toca? ¿Qué tal si en vez de user acá le pongo admin? Puede ser, puede ser. No se sabe, es cuestión de probar. Como casi todos los mecanismos de evaluación de las aplicaciones web, en los endpoints no es en los web service, los web APIs no es la excepción. Le doy clic acá en enviar y vamos a ver si lo borra, que realmente solamente es para el usuario admin. Es una función para el usuario admin. Y ya está. ¿Ves? Ah, entonces aquí estoy aprovechándome de otra vulnerabilidad. Otra vulnerabilidad que me permite a mí borrar archivos. En este caso, algo que no debería yo poder borrar. Voy a hacer un refresh aquí. ¿Lo borró? Sí, porque no carga nada, ¿no? Ya no carga nada. Sí, está bien, borrado el archivo. ¿Sí? Borrado de manera exitosa. Bien. Sigamos, ¿ah? ¿Eh? Sigamos. Entonces, no hay que confundir
solo para que se entienda. Por acá. Estamos en el API 05. Llevamos 1 hora y 20, tenemos que apurarnos. Vamos a hacer el API 06, pero del año 2019. Revísalo aquí conmigo, por favor. Revísalo aquí conmigo. Vamos a revisar el API 06, pero del año 2019. ¿Sí? Que es la asignación masiva. ¿Cómo la asignación masiva? Sí, la asignación masiva. No, no es tan difícil de comprender. Vamos a revisar un poquito la teoría. Mira. 2019. Asignación masiva. Ok, la asignación masiva, mira, acá está, es cuando yo puedo identificar algunas propiedades de la aplicación o de un endpoint, y cuando entiendo esas propiedades o entiendo esas propiedades como parámetros, los puedo modificar. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Omar, yo me he dado cuenta que este endpoint tiene un parámetro que se llama, no sé, mostrar. Y este mostrar verdadero o falso. Entonces, cuando yo quiero consumir un endpoint, me sale que no se muestra esa información porque está en falso. Pero en ningún momento se ha enviado ese parámetro, es simplemente una propiedad que está dentro del endpoint. Entonces lo cambio, lo modifico y lo pongo en verdadero. Y ya está, y ya está. Vamos, en los ejemplos siempre se entiende mejor. Vamos a hacer el zoom correspondiente. Mira, sígueme aquí, por favor. Sígueme aquí. Voy a ir yo a esta opción de shop para comprar. Para comprar. Y voy a comprar uno de estos asientos. Doy clic en OK. Y ahí está. Voy a revisar, como siempre, el consumo del endpoint. Acá está. En orders, he seleccionado el producto 1, cantidad 1. Y el orden ha sido enviado de manera exitosa. Me genera un ID 40 y el crédito, el monto, lo que cuesta, ¿no? 90 unidades. Muy bien. Ok. Y si yo veo aquí en orders all, me sale, mira, acá está para ver todas las órdenes. Y me sale obviamente mi ID. Y me dice que el producto tiene un ID 1, un name. Eso no aparecía acá en orders. Mira. No aparece el name, pero ya sé ahora que existe. Tiene un argumento, un parámetro que se llama name. El precio, la URL, cantidad, un status. Acuerdo, un identificador de transacción y cuándo fue creada la transacción. Bien, pero hay algunas cosas que yo ahora recién me doy cuenta que tiene la orden, ¿no? Unos parámetros que tienen, argumentos que tienen, ¿no? Por ejemplo, tiene el precio, tiene, por ejemplo, el estatus, ese tipo de cosas que yo no sabía que existían y que lo tienen. Entonces, ¿qué pasa si yo decido, de acuerdo, decido? Voy a ir acá a ver la orden, por ejemplo, ver la orden, detalle de la orden 40. Tengo aquí varios valores, ¿no? Una vez más, el order, nombre, apellido, name, y mira, status, hay varios status, otra vez el status, ¿no? El nombre, el status, aparece. Entonces, una vez más, ¿qué métodos soportan? Acá ya aparecen, get, post, put head options. Bueno, me interesaría, pensando para chancarlo, el método put, ¿no? ¿Y qué podría yo enviar? Voy a enviarlo al repetidor. Voy a ejecutar una vez más. Voy a cambiar el método. ¿Sí? Voy a cambiar el método. Le voy a poner put. Y esta vez, ¿de acuerdo? Esta vez quiero cambiar a propósito, claramente, el estatus. El estatus. Acá está en Delivered y le voy a poner otro, ¿no? Voy a agregar por aquí las llaves. Uy, espero encontrar las llaves. Acá está. Listo. Y entonces, como yo sé que tiene, por favor, en una sola línea todo, ¿no? Que tiene un parámetro que se llama status. Le voy a decir status. ¿Sí? Vamos. Y le voy a decir.
Le voy a cambiar ese estatus. Quiero otro estatus. Dos puntos. Y en vez de entregado, que retorne. Ya está. Así de sencillo. Entonces, como yo no sabía, pero resulta que las órdenes, ¿de acuerdo? Tienen esta opción, tienen estas, todos estos parámetros, estas opciones. Yo con el método put lo voy a chancar y voy a cambiar. Lo voy a cambiar. Voy a tratar de cambiar este parámetro. A ver, lo voy a dar clic en send, a ver qué ocurre. No sabemos, tenemos que probar. Y dice, hey, mira, el valor del status puede ser delivered o return pendiente o return. Ah, ya te da inclusive algunas ideas, ¿no? Entonces lo voy a poner. Ya está. ¡Listo! Listo. Le doy clic en enviar. Y ahora mi orden ya no está como delivered, sino acaba de cambiar a retornado. La única manera de saber si esto ocurre, o si esto es viable, es probando. Le cambio el método y pruebo. Le cambio el método y pruebo. Y ya está. No debería poderse, pero se ha podido. Acuérdate que estamos... Voy a volver un ratito a la documentación. Estamos probando la asignación masiva. Y la asignación masiva es cambiar las propiedades de los objetos. En este caso, de los productos. ¿Sí? Sigamos. Sigamos. Ahí vamos un ejercicio más. Tenemos que hacer rápidamente un par de ejercicios. Por ejemplo, una opción es aumentar mi dinero. Posible aumentar mi dinero aquí en mi aplicación, claro. Mira, voy a hacer nuevamente un pedido, ¿no? Voy a volver aquí, shop. Ahora voy a cambiar, ¿no? Ya no voy a hacer el asiento. Bueno, podemos hacer nuevamente el asiento, pero no complicamos. Voy a comprar el asiento. Ok. Puedo ver aquí en el detalles, ¿no? A ver, mi detalle es el segundo, debería ser este, el 41, delivered, mira, acá está. O podría ser el 40, lo voy a mandar al repetidor, un poquito más rápido ya. ¿Sí? Este es el 41 y este es el 40. Le doy clic en enviar. Y ya está, por ejemplo, acá está el estatus que ha cambiado, ¿no? Pero, ¿qué tal si en vez de... Así como hace un ratito en el put, mira acá, le puse returned, también le cambio y le pongo otra característica, ¿no? Ya no le pongo status y no le pongo cantidad. Por ejemplo, miren, a ver dónde está. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí no aparece. Aquí no aparece, pero quiero ver acá, a ver, este de acá. Quantity, ahí por aquí, quantity. Sí, mira, quantity. Acá aparece, ¿no? Entonces, va a retornar uno, ¿no? O sea, cambió la característica de un producto a de uno, ¿no? Te va a retornar uno. Pero ya, bueno, vamos, cambiémoslo, es súper fácil, ¿no? La lógica es, le cambio... A esto que está por aquí y le pongo, sabes que no solamente te voy a cambiar el estatus, sino de retornado, sino que te voy a decir que me retorne 100. Como me vas a retornar 100, voy a aumentar mi dinero, ¿no? Entonces, ¿no? La cosa es realmente muy parecida a la anterior. Voy a copiar esto para no estar escribiéndolo. Ahí está. Quantity, le pongo una cantidad que retorne 100, por ejemplo, coma. Luego el status. Y pues return, ¿no? Que era return. Ya está, listo. Eso es todo, eso es todo. Entonces va a cambiar y me va a retornar el dinero, ¿no? A ver, send. Ya está. Me ha retornado el producto y la cantidad de 100. Si yo voy a ver acá en shop, creo que aquí aparece el precio. 90 de dinero. Sí, ahí está. Cada uno de ellos valía
10, creo que sí, ¿no? A ver. A ver, voy a hacer un refresh. Sí, está bien. Sí me ha devuelto más dinero, ¿no? Creería que sí. Ya, ahí está. No me di cuenta cuando tenía su ratito, pero ya le cambié, ¿no? Mira, cantidad 100. Y me ha retornado. Bien, ya está. Listo. Se acabó. Entonces, cambiar estos parámetros, cambiar estos parámetros que uno no se ve con el otro método, con el método put, es una buena idea. Es una buena idea. Bueno, para avanzar un poquito más rápido, porque ya nos está ganando la hora y nos vamos por la hora y media y yo quiero terminar ya el video. El reto 10 lo voy a dejar para ustedes porque es cambiarle el nombre a un video, al video que cargamos. Pero es básicamente lo mismo. Hay que volver a colocar el put, las características al video, sus propiedades y ya está. Vamos con los últimos retos, por favor. Una cosa muy, muy rápida. El SSRF ya lo hemos explicado en otro video de playlist. No lo voy a volver a explicar porque si no, no avanzamos, pero te lo muestro por aquí para que lo puedas tener. Mira. Este es el canal de YouTube donde están subiendo todos los videos. Tenemos un playlist de preparación. Y uno de los videos es el SSRF. Mira. Acá está. ¿Sí? Server Side Request Forgery, que está bien explicadito para que tú lo puedas revisar. ¿Sí? Bien. Entonces el SSRF, hay todo un video, 1 hora y 20, revísalo. Así que no lo voy a explicar ahora, pero es básicamente la opción de yo llamar a páginas web con una URL interna, ¿no? Así, resumido en 30 segundos. Vamos a hacer el ejercicio para que se pueda entender mejor aún. Ya, vamos. Entonces, esto es así, ¿no? Voy a ir a, mira, voy a ir nuevamente al inicio del dashboard, contactar mecánico, mira, dale clic acá en contactar mecánico, voy a ir revisando los endpoints, y mira qué ocurre aquí en contactar mecánico. Vamos a revisar. Voy a poner un nombre, cualquier mecánico, y contactar. Doy clic en enviar la solicitud. Ok, voy a ver una vez más el endpoint. Es este que está por aquí, el post. Y nótese aquí cómo yo envío. Voy a mandarlo al repetidor. Bueno, acá se puede ver bien, ¿no? Acá hay una URL, ¿no? Report. ¿Qué pasa? Sí, ¿de acuerdo? Y acá aparece, mira, report, mechanic y un ID. ¿Qué pasa si yo decido modificar esta URL y llamo a otra URL, cualquier otra URL? ¿Qué cargaría acá? De repente carga otra cosa, ¿no? En el response muestra otra cosa. Porque este de aquí llama a esto que está por aquí. Eso es el SSRF, ¿no? Está obviamente muy, muy resumido, pero vamos a probar. Si esta URL que yo estoy colocando por aquí, llama, consume otra URL totalmente diferente, pues para mí es un golazo, ¿no? Ahí está el SSRF. Entonces, no, probemos lo más básico, pues, ¿no? Google. Por favor, esto es simplemente un resumen. 192, no, perdón, www.google.com. Me parece que está bien. Y si me aparece Google acá, es porque está cargando la página. Y hay un SSRF. Sí, claro, acá está. De hecho, podríamos a partir de aquí empezar con el SSRF a testear puertos internos. Ya saben cómo funciona esto, ¿no? Tendría que ser un localhost. Por favor, en el video está todo muy bien explicado. Dos puntos. Y acá empiezo a testear cada uno de los puertos. Y en el examen del EWPTX viene el SSRF. Empiezo a testear cada uno de los puertos, puerto 1, puerto 2, puerto 3, puerto 4, ¿sí? Entonces ya está. Pero aquí hay un SSRF claramente porque luego ya logro llamar a Google. Estamos bien, estamos bien. Entonces ese es el otro reto que está resuelto. Y vamos a ver los últimos retitos.
para poder acabar con el video, que parece que se va a ir a cerca de las 2 horas. Finalmente son las inyecciones, que es un clásico, que nunca va a dejar de ver inyecciones. Y finalmente el consumo inseguro de las APIs, que es otro de los puntos clásicos. Vamos con las inyecciones, ¿no? Vamos con las inyecciones. A ver, vamos. En este caso nos vamos a centrar en las inyecciones de código SQL, ¿no? Nos vamos a centrar en las inyecciones de código SQL. Vamos a hacerlo muy, muy rápido, porque las inyecciones también han sido tratadas ampliamente en otro video. Tengo para poder mostrarlo. Acá están las inyecciones. Hay 5 horas de un video totalmente trabajado con mucha paciencia de inyecciones. Entonces, no te lo voy a explicar ahora. Tendrías que revisar todo el proceso de inyecciones, pero vamos a ver cómo también los web APIs y los endpoints tienen estas vulnerabilidades. Entonces, vamos, voy a mostrarlo. Comencemos con las inyecciones, ¿no? Mira, vamos a... Por aquí creo que hay una sección para aplicar un cupón. Voy a buscarlo, ¿ah? Voy a buscarlo. Sí, creo que está acá en Shop. Shop. Añadir cupones. Voy a ir aquí una vez más al burp. Voy a hacer un clear history para... Todo limpio, añadir cupones, voy a colocar cualquier cupón, número cualquiera, validar. Y vamos a ver qué me sale por acá. Sí, mira, vamos a ver, me sale nada, pero me sale aquí un valor y acá tengo un 1111. Genial, genial, ¿de acuerdo? Ahí ya tengo ya un posible mecanismo para poder hacer inyecciones. Posible mecanismo. Todavía no sabemos cuál. Pero, por favor, esto es muy, muy rápido con las inyecciones. No pretendo ahorita explicar todo porque no terminamos. Lo primero que tienes que entender es que aquí, por ejemplo, la persona que lo ha desarrollado ha pensado en una inyección no SQL, ¿no? Lo voy a enviar al repetidor. Eso es para otro video, toda la explicación que corresponda. Ah, sí, pero me falta aquí agregar unas llavecitas previamente. Mira aquí. Mira aquí. Voy a borrar por acá. Dos puntos. Voy a abrir una llave. Por favor, ese es todo otro tema. Voy a cerrar aquí unas llaves. Ahí está. Muy bien. Y dentro de las llaves voy a meter mi payload. Este es un payload claramente de no SQL, ¿no? Es otra historia. Puedes revisar por acá. Creo que tengo all payload, payload all things. Mira por acá. Donde puedes ver todos los payloads asociados a no SQL. Pero bueno, mira por acá. Entonces voy a meter este payload. Y me devuelve información. Bien, genial. Ya tengo por aquí. Ya, esto es una inyección. Acá tengo una inyección. Pero esta inyección no es SQL, que ahorita no pienso explicarla demasiado porque nos abrimos, nos salimos del tema. Me va a ayudar para hacer mi inyección de SQL clásica, ¿no? Mi inyección de código SQL clásica. Porque ya tengo aquí un código que revisar. Un código que revisar. Entonces, voy a aplicar aquí a este código. Y voy a revisar una vez más mi burp. Cupón aplicado, mira, cupón aplicado. Voy a revisar por aquí, voy a revisar por acá, y acá está. Mira, aplicar cupón. Y tengo aquí parámetros a testear. Tengo parámetros a testear. Bueno, esto lo voy a enviar al repetidor. Por favor, esto es un resumen muy, muy rápido de las inyecciones. Ahorita no es el momento para hablar de todas las inyecciones. Acá podríamos empezar a testear cosas como el OR 0 igual a 0 y cosas por el estilo, cosas así, ¿no? OR 1 igual a 1, comillas, ahí mira, OR
puedo colocarlos con comillas o si son enteros sin comillas, cuestión de probar los payloads correspondientes. Y así, ¿no? No voy a explicar ahorita por qué acá no cierro comillas, ¿no? Comillas simples, eso es producto de otro curso, de otra clase, está en el video. Pero esto vamos a ver qué resultado me da, ¿no? Entonces, le doy clic acá en enviar, dice track 075, cupón codes already. Ah, mira, ya ves, acá hay una inyección. Y acá podría yo empezar a probar. Es más, voy a hacer lo más rápido posible para que se pueda entender. Bueno, o para que se pueda explicar. Esto lo voy a mandar como siempre a un pequeño archivo. Esto es. Otra vez, por favor, eso es muy, muy rápido. Request.txt. Listo. Y abro mi terminal y la herramienta por excelencia es SQL Map. Creo que está por aquí, ¿no? SQL Map, menos R, request.txt, guión, guión, currentDB. Y está en el parámetro coupon code. Coupon code. Eso es todo. Eso es todo. Agarro, lo envío. Por favor, esto es un resumen muy, muy rápido. No pretendo ahorita explicar nada de inyecciones de código. Pero ahí está la inyección. Ya lo comprobé hace un momento. Me dice que esto es un Postgres. Bien. Y supongo que me va a devolver lo más clásico. A ver. Veamos, veamos que termine. Voy a agrandarlo esto un poco para que se vea un poquito mejor. Ah, le dirías por defecto acá estuvo mal, pero bueno. No va a pasar nada, igualito lo va a testear. Bien, salió el resultado, demoró un poquito, pero me dice que es public, mira. Current database es public, ¿no? Bueno, y aquí tendríamos que hablar de otros mecanismos para extraer más información, pero por el momento eso no es importante. Acá está el payload. ¿Sí? Acá está. Bien, ahí hay una inyección de código SQL. Por favor, nótese que, voy a volver aquí al cuadrito, que estas dos vulnerabilidades, el SSRF y las inyecciones, les he pasado muy, muy rápido. Muy, muy rápido porque no son el objeto de este video. ¿Sí? Estas son vulnerabilidades que han sido tratadas claramente en aplicaciones, el SSRF. Hay un video de hora y media, las inyecciones un video de 5 horas. Entonces, lo que trato de simplemente decirte es que hay vulnerabilidades que tú ya tienes que entender y comprender y que también, tanto las aplicaciones como los web APIs también lo tienen. Bien, y vamos a ver el último, el API 10 2023, el consumo inseguro de APIs. ¿Te acuerdas que te había comentado al inicio del video que los programadores, los desarrolladores, básicamente lo que hacen es se concentran en la función y nada de autenticación, autorizaciones ni permisos? Bueno, ese es un claro ejemplo de lo que te hablo. Tú como evaluador, tú como pentester, vas a tener que revisar si es que todos los mecanismos, ¿de acuerdo?, para consumir un recurso están debidamente estructurados. Entonces te voy a explicar muy, muy rápido para ya no extender más el video cómo funciona este proceso, ¿no? Es muy, muy parecido al de las aplicaciones, pero con sus diferencias, ¿no? Entonces, por aquí está el cliente. Voy a bajar esto un poquito. El tamaño, por aquí está, y tengo por aquí del otro lado la aplicación, en este caso una aplicación, ¿no? Una aplicación web. Esta aplicación web es la que va a consumir los endpoints. Para no demorarme mucho, voy a coger, quizás por aquí tengo algunos endpoints listos para utilizar, algunos circulitos. Ahí está, esto me parece que está. Muy bien, listo, está genial. Listo, uno de estos endpoints va a ser claramente el proceso de autenticación.
Este proceso de autenticación, ¿sí?, me va a generar a mí, por lo general, voy a ponerlo por acá al revés, por lo general, un token. ¿Sí? Un token. Lo que se utiliza más en la actualidad es el token JWT, pero no necesariamente tiene que ser un token JWT. Vamos a hablar un poquito más de los tokens. Para efectos prácticos es como si fuese una cookie. Para efectos prácticos hay diferencias con el token JWT que ya vamos a tratar en un momento. Pero para efectos prácticos es como si fuese lo mismo. Muy bien. Bien, dicho esto, a partir de ahora todas las operaciones que tú realices, todas las operaciones, como por ejemplo, per orden, per pedido, perdido no, pedido. Ver un pedido va a consumir un endpoint, obviamente, pero este endpoint va a requerir este token, ¿no? O sea, le voy a enviar los parámetros, pero va a requerir ese token. Sin este token previo inicial con el que te has logueado, que va a ir en la solicitud, ¿sí? Sin ese token, el endpoint no debería estar en la capacidad de devolverte información porque no te has autenticado previamente. Mira aquí. Veamos el ejemplo. Mira, bueno, esto de acá ya lo voy a cerrar. Estoy aquí en el aplicativo y voy a ver las órdenes, ¿no? Por ejemplo, dashboard. Voy a ver por aquí. Productos. Órdenes pasadas. Y acá está una orden. Orden 41. Mira aquí, nótese, este es el token JWT. Este es como si fuese una cookie, no es una cookie, es un token. Y entonces para consumir este endpoint, que es para ver las órdenes, yo necesito esta cookie. Perdón, necesito este token, token JWT. No, ya no existe aquí el concepto de cookies. Si yo le doy lo mando al repetidor, repito la operación. Consumo el web API, el web service, acá están los detalles de la orden. Pero acuérdate que los desarrolladores pueden haber hecho cualquier cosa. Así que si yo le quito este parámetro y le doy clic en enviar, mira, nadie está autenticando y por consiguiente, como no se está autenticando, este web API puede ser consumido. Además, puedo ir cambiando aquí orden 40, orden 39. Orden 38, puedo consumir este endpoint sin ningún mecanismo de autenticación. Y esto es una debilidad, que es categorizada por el top 10 de OWASP como consumo inseguro de APIs. Bien, bien. Vamos a hacer el último, el reto número 15. Con eso cerramos. Una hora, casi 2 horas, 1 hora con 50 minutos ya vamos del video. Eso también te lo voy a resumir porque es un proceso un poquito más largo, pero te tengo que explicar al menos lo básico, al menos lo básico. Y para poder hacer esto, vamos a instalarnos un plugin del Bursuit que nos viene bastante bien, que es un plugin para trabajar con JWT. El plugin se llama JWT Editor. Vamos a buscarlo por acá. Mira, instálatelo por favor. Aunque okay, creo que aquí también viene extensiones. App Store. Voy a buscarlo. JWT Editor. Acá está, mira. Viene bastante bien. Lo voy a instalar. Instalando este plugin. Parece que ya está. Vamos a ver. Sí, ya está. Mira, acá aparece ahora una pestañita que dice JSON Web Token. ¿Lo ves? Esta pestañita no aparecía hace un momento. Ahora aparece. Bien, entonces lo que he hecho es ir acá donde dice extensiones, App Store y JWT Editor y le he dado en instalar. A partir de esta instalación súper rápida, si yo voy ahora a la pestañita proxy, me aparece ahora en las solicitudes una pestaña que dice JSON Web Token. Esta pestañita no aparecía antes. Ahí está. Bien. ¿Qué más tienes que saber? Bueno,
muy muy rápido de los tokens JWT, por favor, muy muy rápido. Un token JWT, creo que por aquí tengo, es más, puedo mostrarte una imagen para no dibujarlo. Mucho más explicativo que lo que yo puedo hacer. A ver. Sí, me parece que se está genial. Lo voy a poner acá para que se pueda. Acá está. Bien. Me parece que se está muy bien. Esta es la estructura de un token JWT. ¿Sí? Esta es la estructura de un token JWT. A ver, te la explico para que puedas comprenderla. Con esto ya vamos cerrando las 2 horas de video. Mira, esta es la estructura de un token JWT. Tiene un token JWT, tiene más o menos esta forma. Te la voy a poner aquí. Tiene, ¿sí? Punto. ¿Sí? Punto. Y luego viene otra tercera parte. Y otro punto y otra tercera parte. Mira aquí el candy. Tú revisas la solicitud. Tú revisas la solicitud. Voy a coger uno de estos por aquí. Aquí está. Aquí donde dice Authorization Bidder. Voy por acá. Lo voy a pegar en este editor de texto. Y lo voy a analizar un poquito más contigo. Mira aquí. Acá hay una primera parte. Una segunda parte que termina en un punto y una tercera parte que va hasta el final. Está separada por 2 puntos. ¿Lo ves? Muy bien. Dicho esto, vuelvo una vez más, ahora sí, a la estructura. Entonces, como está separada por los 3 puntos, acá está, he tratado de representarlo aquí arriba. Esos 3 puntos tienen una sección, ¿no? Esta primera parte es la cabecera donde se definen los algoritmos. Se va a utilizar para este token JWT el payload, que es el cuerpo, ¿de acuerdo? El contenido, la data. Y finalmente la firma. La firma que se utiliza para el token JWT. El token JWT tiene una propiedad que es importante que la conozcas. Sobre el JWT también se puede hacer todo otro video. En algún momento espero hacerlo, pero ahora no es el momento. El token JWT te garantiza, voy a ponerlo acá, ¿no? Bajo condiciones normales, obviamente, te garantiza integridad. Es decir, nadie puede modificar un token JWT. Te garantiza integridad. Lo que no te garantiza es la confidencialidad. ¿Cómo así? No garantiza confidencialidad. Es decir, el contenido, confidencialidad. El contenido de un JWT, de un token, se puede ver. Está dentro del payload. Es visible. ¿Sí? Es visible. Mientras que no se puede modificar. Cosa que no pasa con las cookies, ¿no? El contenido, lo que va dentro de una cookie, no se puede ver. En cambio, en un token JWT sí se puede ver. Mira aquí, voy a ir nuevamente a mi Kali. Vamos, ya estamos cerrando. Voy a seleccionar esto que está por aquí. Voy a ir a la pestañita que dice JWT. Y acá se puede ver. Voy a agrandar esto un poco más para que se vea mejor. Acá está. Más, creo que voy a tratar de mandarlo al repetidor, a ver si en el repetidor se puede ver mejor. Acá está. Creo que aquí se puede ver mejor. Bien. Mira aquí. Está mucho más claro aquí, de color rojito, los algoritmos y el tipo de token, el payload y la firma. Esto de color celeste. Todo esto de color celeste es la firma. Aquí está mucho más detallado. Mira, el algoritmo. El payload, el cuerpo, lo que contiene el token. Mira. Ah, mira, aquí contiene el nombre de la persona, o sea, su correo electrónico, el nombre y cuándo expira el token, cuándo fue creado y cuándo expira el token. ¿Sí? Y finalmente la firma.
¿Vieron? Ya está. A veces en el payload se expone demasiada información. Esa es otra de las clásicas vulnerabilidades que uno encuentra. Acá puede uno encontrar hasta contraseñas. Muy bien, entonces como te dije, el token JWT te garantiza integridad, o sea, no debería poder modificarse. Yo si yo pongo aquí admin, no debería. El sistema debería decirme, no puede ser tu admin. ¿Por qué no puede ser tu admin? Porque no tienes los permisos necesarios ni nada por el estilo. Ah, está bueno, sí, está bueno. Pero no deberías, no podrías tú ser admin. No tendrías esa capacidad. Diablos, diablos. No se puede modificar. ¿Sí? Porque tiene una firma. Una firma. Pero sí se puede ver su contenido. Bueno, pero en este caso, eso es una vulnerabilidad que está pensado así en el Krapi, que uno puede borrar la firma, al menos en este escenario, porque así lo han programado. Voy a editar. A ver, un momento. Creo que acá no puedo editar. Creo que aquí. Repetidor, repetidor. Aquí, directamente aquí. Mira aquí abajito. Sí, genial. Se puede borrar. Ya no tiene. Y puedo poner cualquier otro usuario. Cualquiera realmente. Si hubiese otro usuario, lo pongo. Por ejemplo, creo que existe el usuario test por defecto, ¿ah? Test@mail.com.pe, a ver, y lo envío, send. ¿Existe aquí algo? No, nada, no ha aparecido. Mira. Entonces hay que buscarle. Ah, y tengo que colocarle aquí, perdón. Ninguno, none. Send. Ok, parece que no existe este usuario, pero yo recuerdo que aquí en la sección community aparecía de usuarios, había una exposición de información innecesaria. Community, por acá está. Vamos a revisar algún usuario que sí exista. Este, por ejemplo, el usuario abigail@gmail. Es un usuario. Voy una vez más al repetidor. Ya no pongo mail, sino pongo abigail. No se va a utilizar ningún algoritmo para generar la firma y ya está. A ver, vamos a enviarlo. Debería cambiar yo a otro, ¿no? Abigail o Abigail. A ver, un momento. Proxy. Abigail también. Repetidor. Algo estoy olvidando. Algo estoy olvidando. No. Creo que aquí no se puede, ¿ah? ¿Eh? Esto está en otro API. A ver, parece que en este API no es. En el dashboard creo que es. A ver, acá. Dashboard, dashboard, dashboard. Aquí es, en el dashboard creo. Enviar al repetidor. Acá está el token. Vamos a ver si acá es. ¿Ah? Elimino toda la firma. Ya está. El algoritmo ninguno. Y en vez de Omar arroba algo, Abigail. Y vamos a ver si es que el sistema ya me devuelve información de otro usuario. No debería, ¿no? Enviar. Y bingo, ya cambié. Esto es una debilidad del JWT que tiene una serie de debilidades. Te lo he resumido ahorita, la estructura del token JWT, para que veas que tiene, obviamente, una cabecera que tiene los algoritmos, un payload que tiene la data. Finalmente la firma. En algunos casos los programadores, para evitarse complicaciones, le quitan la firma, o sea que no sea firmado, no le pongo ningún algoritmo y a partir de eso puedo cambiar la data. Si ya no va firmada, sí puedo cambiar la data, puedo cambiar el contenido del payload. Pero estas vulnerabilidades a nivel de JWT se tocarán en otra presentación, que por el momento ya no, porque tenemos exactamente 2 horas del video. Señores, hemos terminado. Voy a volver al inicio. Voy a volver al inicio para que se pueda ver desde un primer momento todo lo que hemos estructurado. Bien, señores, hemos hecho 2 horas de video. Exactamente 2 horas de video. Hemos tratado casi todo, ¿no?
la historia de cómo comenzaron los web service, los web APIs, y ahora cómo hablamos de microservicios, la nomenclatura que hay detrás de todo esto. Hemos hablado de los escenarios de evaluación a los cuales tú te vas a enfrentar como pentester, ¿no? Muy bien. Y los tipos de vulnerabilidades. Hemos revisado el top 10 de OWASP del año 2023 y cada una de sus vulnerabilidades. Nos hemos apoyado en el CRAPI, que es esta aplicación desarrollada por OWASP para practicar. Hemos revisado cada uno de los puntos, te he explicado lo más que puedo. Hay cosas que ya no he explicado, como el SSRF y las inyecciones, porque están en el canal y en el playlist de mi blog, ¿de acuerdo? Y finalmente te he explicado rápidamente un poco del JWT también, para que puedas entender las vulnerabilidades, estas últimas asociadas a el consumo inseguro de las APIs, ¿no? Como a través de JWT, si yo cambio algunas cositas, como le quito la firma, el algoritmo, podría consumir o cambiar el payload del token JWT. Ha sido, señores, cerca de, no, ha sido 2 horas. El video es extenso. Aquí nomás lo vamos a dejar. Espero haber resumido lo más importante para que ustedes puedan entender. Hay más cosas, ¿no? Se ha tocado. Digamos que nada asociado a el SOAP, no se han tocado los endpoints de manera directa, como digamos este otro escenario que les había mencionado. Pero bueno, esos son para capacitaciones un poquito más largas, que normalmente solemos dictar en CUNAC, pero que por ahora, en este video de 2 horas, no lo vamos a tocar. Espero que el video les sea de utilidad, va a ir como parte del playlist del curso y el proceso que hay para las certificaciones de EWPT y el EWPTX. Este vendría a ser el noveno video. Está bueno. Así que si puedes, apoya con un like y espero que el video sea de tu utilidad. Señores, nos vemos. Que pasen unas bonitas fiestas de Año Nuevo. Que estén bien. Hasta luego.